Les traigo un libro de Elizabeth López Caballero, La niña de la luna, una historia contra el acoso escolar. Está editado por Mercurio Editorial. ¿Se acuerdan de ese aviador que tuvo que dejarse caer en el desierto del Sáhara y de pronto se le apareció un principito? ¿Has tenido la sensación que de buenas a primeras aparece alguien en tu vida sin buscarlo, sin preverlo y la cambia para siempre? ¿Le da la vuelta? ¿Ha llenado tu vida de agujeros buscando un tesoro equivocado? ¿Has pretendido superar tus miedos sin afrontarlo? ¿Como saltándonos por encima? Pues Valeria, uno de los personajes de esta historia, va respondiendo a cada una de esas preguntas a lo largo de la aventura que vive, a lo largo del libro. La autora consigue escribir un relato íntimo, pero también divertido, acogedor. Este espacio, este libro, este espacio literario está abierto y muchos de nosotros nos veremos reflejados e identificados. La niña de la luna es una radiografía de la vida de muchos niños y de muchas niñas que viven buscando un lugar a pesar de las dificultades que van encontrando. Es un relato que está formado curiosamente por muchas triadas, por muchos grupos de tres. Por ejemplo, nos vamos a encontrar a la abuela, a la madre y a la propia Valeria, a la personaje del libro. Nos vamos a encontrar a las piedras de la luna, a Valeria y a su madre. Tres elementos. Nos vamos a encontrar a Neil, otro personaje, a Valeria y a cada uno de los personajes que se va encontrando. Nos vamos a encontrar a su ojo izquierdo, su ojo derecho y su pensamiento. Y con estos elementos, Elizabeth va construyendo su relato. La niña de la luna es un viaje al interior, al que estás invitado, sin destino aparente. Su lectura te irá mostrando las señales necesarias que te ayudarán a encontrar la dirección adecuada, pero con un elemento en el equipaje imprescindible, el amor. Y lo digo sin miedo y sin pretensiones, no alcanzarás la meta si no lo llevas contigo. Las víctimas de acoso sufren calladas la mayoría de los casos. El maltrato lo hace sentir dolor, angustia y miedo. Por eso, este tipo de lecturas son necesarias. Nos ayudan a entablar un diálogo, a compartir reflexiones. Porque todos jugamos un papel importante en la prevención del acoso escolar y debemos sentirnos responsables. La niña de la luna es literatura, es una historia sensible que nos ayudará a ocuparnos de los que nos rodean y estar atentos uno de otro, o sea, a cuidarnos. Todas las mañanas me levanto a las 8 en punto. Me bebo un vaso de leche con Nesquik. Me pongo el uniforme y voy corriendo a la parada para coger la guagua que me lleva al colegio. Todos los días le doy un beso a mi madre y otro a mi abuela y salgo de casa con la sonrisa dibujada en la cara. Es una sonrisa falsa, una sonrisa postiza. Para mí, ir al colegio es una verdadera tortura. Y no porque no me guste estudiar, eso mola mucho. De mayor me gustaría ser astronauta para poder llegar a la luna. Vaya, se me había pasado decirte que me encanta la luna. La niña de la luna, de Elizabeth López Caballero.